Bienvenida a todos los católicos informados que ya nos están acompañando en esta transmisión y recibimos este programa con un fuerte aplauso. ¡Qué alegría que se hayan dado la cita en sus hogares para acompañarnos en un café con tres de fe! Muy buenas noches, soy Rolando Tobit y me acompaña Alejandra Villegas. Muy buenas noches, Tobit. Muy buenas noches a todos los católicos informados. Sean bienvenidos a Un Café con Tres de Fe. Y bueno, durante esta noche queremos compartirles a ustedes, católicos informados, que en programas pasados ya hemos meditado acerca del sexto y del noveno mandamiento. Y en este programa, nuestra productora Jessica de la Cruz ha querido y deseado también que meditemos ahora del primer mandamiento. Y esto porque, bueno, el primer mandamiento, recordemos, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas. Y bueno, lo vamos a hacer a la luz de un santo que como Iglesia Católica estamos celebrando el día de hoy. Y me refiero a San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. Así que bueno, a la luz de su espiritualidad, de su sencillez, él nos brinda a cada uno de nosotros diferentes sermones, de los cuales nosotras en este programa hemos considerado a bien reflexionar para poder nosotros meditar acerca de este primer mandamiento. Y bueno, también de esta manera quiero compartirte cuáles son las preguntas que están en nuestras redes sociales para que tú votes y participes e interactúes con nosotros. La primera de ellas es: Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo, inciso A, como a nosotros mismos, B, como Él nos ha amado, inciso C, todas las anteriores, e inciso C, ninguna de, inciso D, ninguna de las anteriores. Y la segunda pregunta es: adorar a Dios es reconocerlo como, inciso A, Dios y Señor, inciso B, Creador, inciso C, dueño de todo lo que existe, e inciso D, todos los anteriores. Te invitamos a que interactúes a través de nuestras redes sociales en esta noche de Un Café con Tres de Fe. El programa va a estar desarrollado en dos temas, el cual está titulado, como lo vio en el menú que acabamos de subir a nuestras redes sociales, el tema número uno, amar a Dios, y el tema número dos, de todo corazón, alma y fuerza. Así que contaremos también con la sección de música para tu fe y orando y confiando, que en esta ocasión nos estará acompañando Carla de la Cruz y Angélica Badillo. Y bueno, católicos informados, ya es momento de dar inicio con esta primera temática que ha sido titulada Amar a Dios y estará a cargo de los conductores. Así que te pido que nos regales un fuerte aplauso. Y bueno, como bien anteriormente ya te he platicado un poco, durante este primer segmento vamos a hablarte acerca de amar a Dios, porque así se ha titulado. Y bueno, lo reflexionaremos sobre uno de los sermones del santo cura de Ars. Y él, al inicio de esta reflexión que él nos proporciona, nos invita que específicamente nos cuestionemos lo siguiente: ¿cuál es la función más hermosa que tienen los hombres aquí en la tierra? La respuesta que él nos da acerca de la función más hermosa que tenemos como hombres aquí en la tierra es adorar y amar a Dios. Él dice que eso es lo que nos hace más funcionales a nosotros como seres humanos. ¿Y por qué? Porque dice que de esta manera nosotros nos asemejamos a los ángeles y nos asemejamos también a los santos del cielo.
Posteriormente, él nos invita a reflexionar que realmente, Catolín, es un honor y una gran dicha el tener esta función como seres humanos, como seres vivos, como hombres aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra pequeñez, de nuestra también pues de que somos criaturas pecadoras, somos indignas, nosotros tenemos ese gran valor de amar a nuestro Señor Jesucristo, de reconocerlo como el Todopoderoso y como el bienhechor de muchísimas cosas y muchísimas actividades en las cuales nosotros podemos realizar día a día gracias a su misericordia y a su bondad. Sin duda alguna, todos estos actos de amor, de adoración, de amistad, nada añaden a la felicidad y a la gloria misma que Dios tiene, sino por el contrario, nos ayudan a nosotros a que seamos felices. Y esa invitación que Dios nos hace al darnos esa facultad para poder amarlo, para poder adorarlo, obviamente solamente tiene un objetivo, que es el ser felices en esta tierra. A propósito de lo que nos comenta Ale, es preciso y oportuno recordar aquello que menciona el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2096, y les pido que pongan mucha atención porque aquí está una de las primeras respuestas a nuestra trivia. El numeral dice así: hay que mencionar que adorar a Dios es reconocerlo como Dios, Creador, Señor y dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordioso. Y también hay que recordar lo que dice el numeral 2097. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluto la nada de la criatura que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarlo y humillarse a sí mismo como lo hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración a Dios único, la adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Catolín, el primer mandamiento llama al hombre a que crea en Dios, a que lo ame y a que lo tenga por encima de todas y cada una de todas las cosas. Ahora queremos compartirte, a la luz de esta espiritualidad de uno de los sermones del Santo Cura de Ars, 5 puntos que hemos nosotros resaltado y hemos visto a bien para poderlos reflexionar. El primero de ellos es creer en Dios y creer a Dios. El Santo Cura de Ars dice que hay una diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. La primera, que consiste en creer en Dios, dice que es la fe de los demonios. Y que esta fe consiste en creer en que hay un solo Dios, en que premia la virtud y en que condena o castiga el pecado. Asimismo explica que, aunque hay muchísimos cristianos que tienen esta fe de los demonios, existen muchísimos otros más que no tienen ni siquiera esta fe y que no creen ni siquiera en Dios nuestro Creador, y que en medio de esa ceguera que tienen, se atreven a sostener que ni existe ni un castigo ni un premio de acuerdo a sus actos. Posteriormente, el creer a Dios consiste en reconocerle como tal, es decir, como nuestro Creador, como el Todopoderoso, como el Omnipotente, como aquel que nos da todas y cada una de las cosas para poder nosotros seguir adelante en nuestro peregrinar, sabiendo que dependemos única y absolutamente de todo lo que Él nos puede proporcionar. Asimismo, también reconocemos que todo lo espiritual, todo lo material, todo lo temporal y todo lo que podemos llegar a aspirar aquí en esta tierra viene únicamente de Él y solo de Él. El punto número 2 lo hemos titulado Amar a Dios es sacrificio. Y aquí el Santo Cura de Ars nos viene reflexionando que si uno ya es... quiere amar a Dios sobre todas las cosas, tiene que estar dispuesto a renunciar al propio yo y aceptar con amor las tribulaciones, las cruces, los problemas, enfermedades y todo lo que se pueda dar, incluso hasta el punto, si es necesario, de dar la vida. Y aquí, Catolín, queremos decir, si hemos reconocido o estamos reconociendo que Dios, nuestro Creador, es el dueño y Señor absoluto de todo lo que nos pasa, de todas nuestras vidas, entonces tendríamos algo muy, muy concreto, y por lo cual en estos tiempos y muchos de nosotros hemos pasado a decir: Señor, ¿permites esta enfermedad en un familiar o en mí mismo? Y porque te amo y quiero cumplir ese primer mandamiento, te agradezco por esta enfermedad y aprovecho para unir mi cruz a la tuya.
Es muy difícil, es más fácil decirlo en la teoría que aplicarlo en la práctica. Por eso hay que empezar a ejercitar con las pequeñas cosas. Pensemos en esta parte de la enfermedad en Santa Teresita, el niño Jesús, cómo a pesar de estar enferma de tuberculosis, el doctor le recetaba unos caminos cotidianos, lo cual no le hacía nada bien. Pero ella en obediencia, no tanto por la cuestión humana, sino que ofreciendo sus sufrimientos por los misioneros en otras partes del mundo. Ojo aquí, Catolins, podemos ofrecer nuestra enfermedad por los sufrimientos de los demás, por la santificación, etcétera. Adorar a Dios también es confiar en Él en todas las cuestiones, algo muy concreto, seguridades económicas. Recordemos lo que dice el Evangelio, que bueno, que si Dios se preocupa mucho por, se preocupa por los animales, por las plantas, que ellos tienen un lugar donde vivir, pues el Hijo del Hombre, pues va a estar también protegido por el Señor, no va a dejar que nada malo le pase. Eso no quiere decir que tenga todas las seguridades, sino que aun cuando tengamos necesidades económicas, no es una excusa para alejarnos de Dios. O al contrario, puede ser que tengamos sobreabundancia en la economía y esto puede ser un pretexto para alejarnos de Dios. Ojo aquí, Catolins, porque quizás lo que ya hemos escuchado es en la pobreza o en las dificultades no alejarse de Dios. Pero aquí te quiero agregar otra. Si hay abundancia en tu corazón, si hay una abundancia y esa abundancia o sobreeconomía te está haciendo alejarte de Dios, bueno, a veces también cristianamente es necesario renunciar a las cosas que están poniendo en primer lugar y desplazando a Dios de ese sitio. Y por último, amar a Dios. Bueno, recordemos en esta parte de la economía San Francisco de Asís, cómo renunciando a todo lo que tenía, todas sus seguridades con su papá, pues él decide llevar una vida mucho más sencilla. Y como decía el santo cura de Ars, y lo mencionaba al principio del punto, amar a Dios incluso hasta dar la vida. Aquí recordemos, por ejemplo, la vida de Santa Teresa de Ávila, que ella pensaba literalmente, cuando era niña, ir a inmolarse, ¿verdad? Buscar que la mataran por amor a Cristo. Pero el Señor le mostró otro tipo de sufrimiento, ¿verdad? Sí iba a dar la vida, pero quizás con el martirio de los años, con la noche oscura que pasan los santos. Quizás, Catolins, a algunos nos llame el Señor a dar la vida, a otros en nuestra vida dársela al Señor. El tercer punto consiste en amar a Dios con nuestro cuerpo. Catolín, si adoramos a Dios con frecuencia y si decimos también que lo amamos, entonces es necesario que se lo demostremos con nuestro cuerpo. Esto es que al estar ante su presencia, nos arrodillemos con toda humildad y de todo corazón, sabiendo que Él está ahí presente en ese santísimo sacramento o en esa hostia consagrada. Es importante también que nosotros aquí con nuestro cuerpo manifestemos pues toda su grandeza, toda la gloria que Él nos proporciona, todo lo que Él puede hacer con su poder y con su omnipotencia. Es necesario que nosotros tengamos también bien en cuenta, Catolín, que quien se inclina ante Jesús Eucaristía, ante Jesús sacramentado, no debe de inclinarse a ningún otro poder humano, por mucho que éste tenga peso sobre cada uno de nuestras vidas. Es decir, solamente debemos arrodillarnos delante de nuestro Señor y delante de lo demás que nos pudiera dar fama, que nos pudiera dar comodidad, que nos pudiera dar dinero, que quizás también nos pudiera ayudar en la economía, que nos pudiera quizás hasta dar muchos más honores, en eso sería vano, en eso no tenemos por qué arrodillarnos. Así podemos ver también el ejemplo de muchísimos santos, muchísimos mártires, muchísimos también beatos que con su testimonio nos dan ejemplo de vida a nosotros mismos, porque no quererse arrodillar ante falsos dioses, ante algún poder humano, tuvieron quizás algunos problemas, por así llamarlo. Sin embargo, ellos sabieron y sabieron que no se tenían que arrodillar ante estas personas y tenían bien en concreto y bien en conciencia que lo único que querían lograr era hacer la gloria y la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, es decir, estar y permanecer con Él allá en el cielo. Por poner algunos ejemplos, tenemos al santo rey David, quien pasó siete veces al día arrodillado, adorando a nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, también tenemos al profeta Daniel, quien él en su estancia en Babilonia, en ese destierro, adoraba tres veces al día a nuestro Señor.
San Jaime es un ejemplo de un santo que también con frecuencia adoraba a nuestro Señor Jesucristo y permanecía arrodillado durante casi todo el día. También tenemos el ejemplo del mismo Señor, nuestro Señor Jesucristo, quien él quizás a lo mejor no tenía por qué pasar noches en vela orando y sobre todo arrodillando, sino más bien lo hizo para darnos ejemplo a cada uno de nosotros de que así debemos de estar ante su presencia y ante la presencia de nuestro Creador. Asimismo también te decimos, católico informado, que si no te es posible adorarle a Dios con frecuencia, por lo menos lo intentes una vez o dos veces al día, ya sea en la mañana o en la noche. Por ejemplo, yo en lo personal, en la mañana, cuando despierto, le agradezco a Dios y me pongo de rodillas delante de un crucifijo y me signo, me hago la señal de la cruz y le doy gracias y lo adoro y lo alabo. Y así sean 5 minutos o 10 minutos, Dios lo ve y lo ve también en la pureza de intención. Así que te invito a hacer diferentes prácticas para que adores, ames al Señor con tu cuerpo. Bueno, ya a propósito de este ejemplo que nos has dado, el cuarto punto es justamente adorar a Dios en la oración. Y bien, Catonis, aquí lo que te queremos proponer es, si... Y también lo que viene diciendo el santo cura de Ars. Si queremos amar a Dios sobre todas las cosas, este primer mandamiento es también hacerlo en la oración. Y algo muy concreto es que no podemos iniciar, como ya bien lo decía Ale, nuestros días si no oramos correctamente. No puede ser que quizás lo primero que hagamos al despertar, y nos pasa mucho y me pasa, pues luego apenas pestañeando que la luz nos lastima, pero ya nos estamos poniendo hasta el celular aquí en los ojos y tenemos hasta un ojo abierto porque no podemos despertar bien los dos. Entonces, Catherine, lo primero, pues darnos un tiempo para la oración. 10, 15 minutos, iniciar nuestro día antes de ver el celular, las notificaciones, el WhatsApp, antes de pensar, ya se me hizo tarde para el trabajo, ¿qué me voy a poner? ¿O qué voy a hacerle desayunar a mis hijos o a mi esposo? ¿O ya se me hizo tarde para la escuela, para conectarme? Antes, pues, regálale un rato al Señor. Si quieres amarlo sobre todas las cosas, entrégale el inicio del día. Y con ese inicio de día, todo lo que vas a hacer en el día, si vas a conducir, si vas a cocinar, si vas a ver a alguien, si vas a pasarla bien con unos amigos, Señor, te entrego todo. Y así el Señor irá santificando estas partes del día. Recordemos una santa, Santa Teresa de Calcuta, que ella, antes de hacer su gran labor, empleaba una hora en el Santísimo, una hora de adoración, antes de realizar todo lo que tenía que hacer. Incluso cuentan algunos testimonios que decían, madre, pues ya está la gente muy afuera, son demasiados, estamos perdiendo el tiempo. Y digo, no, porque lo primero que tiene que hacer el cristiano que adora a Dios, que lo ama sobre todas las cosas, es la oración. Todo lo demás es la añadidura. Si no, caeremos solamente en una acción social, en ser buenas personas. No, lo que le da significado a todo lo que hacemos es que somos cristianos y que amamos a Dios. Recordemos una frase que decía San Francisco de Sales: un solo Padre Nuestro rezado con atención vale más que muchos rezados veloz y apresuradamente. Bueno, es bastante, bastante textual esta frase. En Catonis, finalmente les quiero compartir que no desaprovechemos todo lo que hacemos. Si ya nos damos un tiempo para el rosario, si ya nos damos un tiempo para ir a misa, si ya nos damos un tiempo para nuestra oración personal, si esto todo lo hacemos superficialmente por rutina o en este demonio del mediodía, de la pereza, pues estamos perdiendo todas esas gracias que estuviéramos obteniendo al realizarlo correctamente. Hagámoslo con amor. Y finalmente, el quinto punto consiste en amar a Dios con poco tiempo. ¿Por qué, Catolín? Porque, bueno, hasta este punto ustedes pudieran decir, bueno, ya me compartieron todas estas reflexiones a la luz del sermón del Santo Cura de Ars, pero yo trabajo mucho, tengo muchas actividades que hacer, no tengo tiempo de sobra, eso al contrario, me falta para seguir haciendo mis cosas y más cosas, etcétera. Sin embargo, Catolín, es importante y vale la pena recordar hasta aquí que nunca nosotros como cristianos tendremos tiempo de sobra. Por ello es que te queremos compartir algunas claves específicas que pueden ayudarte, porque sabemos que hay muchas ocupaciones que nos llenan el día a día. Sin embargo, es necesario amar y adorar a nuestro Señor. La primera de ellas consiste en de pensamiento.
Cuando nosotros amamos a alguien, ciertamente nos produce algún placer o alguna alegría pensar en él o en ella. Estar imaginando quizás qué cosas estará haciendo, dónde estará, hasta si ya comió, nos preocupa, etcétera. Pero ese pensamiento se nos es robado por esa persona que amamos. Entonces, por ello te invito a que si realmente decimos que amamos a Dios, que lo adoramos con nuestra vida, que queremos realmente llevar a cabo en nuestra vida el primer mandamiento por encima de todo, pues entonces te invito a que pienses día a día en nuestro Señor Jesús. A que pienses en la mañana, en la tarde, en la noche. Así sean, como te lo decía hace un momento, 2, 5 o 10 minutos, pero que sean realmente necesarios y justos para poder pensar únicamente y exclusivamente en nuestro Señor Jesucristo. Hay algunas jaculatorias que pueden ayudarnos también para que nosotros en esos momentos que tenemos quizás algunas ideas feas o algunos pensamientos que simplemente nos apartan de nuestro Señor, pues entonces exclamemos estas jaculatorias y las aprovechemos. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en los tiempos de pobreza te invito a que pienses en aquel pesebre, en aquel Belén cuando el niño Jesús nació, en ese establo, en esa paja, en ese sufrimiento que quizás pudo haber sentido, en ese frío, y que todo eso aleje los malos pensamientos y te lleven solamente al centro que debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el punto número 2, Catolín, si estás diciendo no tengo mucho tiempo, que bueno, realmente siempre hay tiempo para ser cristiano, es ahora con la palabra, ¿sí? Cuando amamos a alguien, hasta nos sale natural, cuando estamos enamorados, y no perdemos momento y oportunidad de con la palabra decir todo lo bueno que sentimos y lo que expresamos, ¿verdad? Entonces, aquí, Catolín, si estamos enamorados de Dios, ¿por qué no hablar de Dios? Incluso con las personas con las que no son creyentes, no tengamos vergüenza. A veces somos nosotros los que nos reprimimos y omitimos el papel de Dios, cuando el mundo no omite hablar de las cosas del mundo. Pues bien, en vez de hablar de la conducta quizás de tal o cual persona, de un fulano, pues que casi siempre al hacer esto vamos a ofender a Dios, es necesario que nuestras conversaciones las giremos a las cosas buenas, en los sermones que escuchamos, del santo que acabamos de leer, de algo bueno que Dios nos ha regalado. Así no perder el tiempo en cosas vanas. Así como muchas veces basta solo una conversación para perder una persona, una sola conversación también puede hacer que enderecemos el camino. Seamos sinceros, porque sabemos que muchos de nosotros los que nos escuchan son católicos o practicantes. Cuando estamos hablando con los hermanos católicos aquí en Catolín y nos comparten pues alguna nueva reflexión o algo nuevo que vivieron, pues hasta uno mismo dice, sale como remotivado, sale como chin, me cayó el 20 en esta parte, oye, aquí me hace falta más trabajar, porque a partir de esas buenas conversaciones uno sigue aprendiendo, uno sigue orando, uno sigue creciendo. Y bueno, eso es lo que hacían los primeros cristianos. Al vivirse solos, al vivirse excluidos en las catacumbas, se motivaban mutuamente. Y recordemos que el evangelio así fue transmitido por lo menos 70, 80 años de la palabra, de la conversación, de la tradición. Así que, Catolins, ocupemos el buen tiempo para hablar de cosas que valgan la pena. Y el tercer tip acerca de este quinto punto consiste en nuestros actos. Ciertamente, si nosotros nos dedicamos a hacer acciones por simplemente hacerlas, pues en vano, no tiene ningún mérito. Pero si desde un inicio nosotros las encomendamos en el nombre del Señor, obviamente darán mucho fruto y muy abundante. Por eso desde la mañana, Catolín, todo lo que vayas a hacer, a emprender, ofréceselo a Dios como una ofrenda agradable. Todos los sufrimientos, todas las angustias que estés pasando, todos aquellos momentos desagradables, no cómodos, aquel momento cuando compartes un pedazo de pan o cuando das una limosna al prójimo, ofréceselo a Dios de verdadero corazón, con humildad, para que Él lo tome, para que Él pueda hacer de esto una buena obra realmente fructificante. El santo cura de Ars, al propósito, nos dice que nos manden algo que nos moleste, entonces podemos dirigirle al Señor la siguiente oración: Dios mío, os ofrezco esto en honor al sagrado momento en que te condenaron a morir por mí.
Ojalá que cada uno de nuestros actos pueda ser realmente una ofrenda viva y verdadera por todo el sacrificio que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y finalmente... Bueno, finalmente, Catherine, si Dios nos ha creado para ser felices y el primer mandamiento es amarlo sobre todas las cosas y el amarlo nos va a hacer completamente felices, no perdamos el tiempo, no perdamos nuestras vidas en cosas vanas, que la muerte se aproxima, la eternidad es para siempre y a Dios hay que amarlo constantemente. No debemos olvidar que quien nos ha creado, como bien lo dijo Tobit, nos ha creado Dios. Y nos ha creado para una función como el santo cura de Ars nos lo hacía saber desde el inicio. Para amarle, para conocerle, para servirle, para imitarlo. Y por todo esto, Catolín, poder alcanzar un día la vida eterna. Ojalá que este sea nuestro objetivo en el día a día y en todas nuestras actividades. Despedimos este segmento con un fuerte aplauso. Y Tobit, hay algunos productos que nos puedes recordar a toda la audiencia. Les recordamos que para ayudar al Team Catolin y toda esta labor que estamos haciendo, es muy importante primero que oren por nosotros para que Dios siempre vea con buenos ojos la labor que hacemos cada uno de nosotros. Pero también puedes ayudarnos al adquirir nuestras tazas diseñadas, las revistas, El imán de San Rafael Guizar y Valencia, las memorias de los Sagrados Corazones de Jesús y demás productos que estaremos sacando próximamente. Con tu donativo seguirás sustentando este proyecto. Y bueno, Católico Informado, es momento de compartirte los comentarios. Te mandamos saludos y agradecemos a Gelacio Cruz, a Miriam Villegas, a Luz María García y a Gladys de los Santos. Rosalba Hernández nos dice, muchas gracias por la temática, Dios los bendiga. Y Gisela Landa nos dice, lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas, iniciando el día con la oración. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por sus comentarios, sigan interactuando a lo largo de este programa. Y bien, es momento ya de dar paso a la primera sección titulada Música para tu Fe, a cargo de Carla de la Cruz, a quien pido recibamos con un fuerte aplauso. Muy buenas noches a todos los católicos informados. En esta noche estamos recordando el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero recordemos que Dios nos amó primero. Y tan grande fue su amor por cada uno de nosotros que nos ha regalado cada una de su creación para que nosotros podamos admirarla y también a través de ella contemplar la hermosura del rostro de Dios. En esta noche te invito a meditar este canto, a escucharlo y a poner en él tu corazón y pensando en ese amor que Dios te ha dado y también la forma en la que tú puedes realmente amar a Dios sobre todas las cosas. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que hiciste con tu palabra todo el universo y en tu sabiduría has formado al hombre para que dominase con santidad en él.
llave, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh llave, Señor nuestro, que glorioso es tu nombre por toda la tierra. Cielo, hechura de tus manos, la luna y las estrellas que tú has creado. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Los hijos de Adán, para que de ellos cuides. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Apenas inferior a un Dios tú le hiciste, lo coronaste de gloria y esplendor. De las obras de tus manos, Señor, le hiciste, todo lo has puesto tú bajo sus pies. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Desde antes de los tiempos, en la persona de Cristo Jesús, tu Hijo amado, en Él tú nos has dado el ser tu Hijo, en Él nos has llamado a tu eterna gloria. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Oh Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre por toda la tierra. Ah.
agradecemos a Carla de la Cruz y la despedimos con un fuerte aplauso. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra segunda temática titulada De todo corazón, alma y fuerza, a cargo de Yareni Ortega, y también la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches a Ale y Tobit y buenas noches a todos los católicos informados. Estoy muy contenta y le agradezco a la productora Jessica de la Cruz por invitarme en este día tan especial donde celebramos a mi santo amigo. Bien, justamente el programa de Santo Cura de Ars. Sí. Así es. Yareni, de todo corazón, ¿será que acaso tengamos que amar al Señor de todo corazón? Pues eso es lo que nos dice el mandamiento. En este tema voy a hablarles un poco más acerca de, pues de forma práctica, cómo es que nosotros tenemos que amar a Dios. Ya conocemos la importancia, ya sabemos que Dios nos ama y también que debemos amarlo, pero ¿cómo es que debemos amarlo? Quiero comenzar pues recordando que Dios es un Dios que se revela. Si nosotros nos vamos a la historia de la salvación desde el Génesis, pues nos vamos a dar cuenta que Dios se manifiesta al pueblo, que Dios está con el pueblo de Israel. Es un Dios presente que está a su lado, que los acompaña, y ese mismo Dios que estuvo en ese entonces sigue estando hoy en día con todos nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios no se reveló para que lo conociéramos estética o teóricamente, es decir, pues Él no quiere que veamos, ¡ay, qué bonito es! O no quiere que sepamos, pues todo lo que es como tal, o sea, sí quiere, pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque si Dios se manifiesta, es para que tengamos un encuentro con Él, es para que tengamos una relación íntima con Él. ¿Y qué hace para que esto se dé? Pues nos ofrece su amor, eso es lo que hace. Pero también recordemos que Dios a cada uno de nosotros nos dio la libertad de escoger pues lo que queramos, tenemos el libre albedrío, así nos lo dice el libro del Eclesiástico. Y pues nosotros podemos decidir aceptar o rechazar el amor de Dios. Y de la misma forma podemos decir, yo lo voy a amar o yo no lo voy a amar. ¿Por qué? Porque Dios no nos obliga a hacerlo. Si bien el mandamiento del amor pues está formulado como un mandamiento y lo podemos tomar como una orden, no es tanto así. ¿Por qué? Porque Dios no nos impone nada ni nos está obligando a hacerlo. Él nos dice, ámenme, pero si no queremos, pues no lo vamos a amar. Él nos da esa capacidad y esa libertad que tenemos como hijos de Dios. Pero pues claramente, si nosotros queremos aceptar el amor que Él nos ofrece, tenemos que darle algo, porque pues yo creo que cuando tú amas a alguien, esperas ser amado también por esa persona, o al menos a mí sí me pasa eso. Y es lo mismo que Dios quiere, si Él nos ofrece su amor, quiere ser amado. Y la caridad para con Dios, pues consiste en que le demos en justicia lo que Él se merece. Y con esto pues podemos hablar quizá un poco más de lo que es la virtud de la religión, que se encuentra en el Catecismo de la Iglesia. Esta nos habla pues de tres acciones que nosotros podemos hacer para amar a Dios. Tres acciones que ustedes ya mencionaron. La adoración, que no voy a redundar más. Reconocer a Dios, pues, como Salvador, como Creador. Y no solo darle gracias por todo lo que nos da, sino reconocerlo por lo que es. La oración. ¿Por qué? Porque cuando tú amas a alguien, pues quieres hablar con él. Si tú realmente quieres, pues, enamorarte de alguien, si tú realmente quieres conocer a alguien, buscas encontrarte con él constantemente. ¿Y cómo nos vamos a encontrar con Dios si no oramos? Simplemente no es posible. Y bueno, también el sacrificio, hacer pequeños actos que sean agradables a Dios. Un ejemplo muy claro, pues, también puede ser, no sé, dormimos mucho, levantarnos un poco antes para dedicarle un poco más de tiempo a la lectura de la Biblia, a una lectura espiritual, a la oración o algo en lo que podamos dar gracias a Dios, donde podamos reconocerlo. Estos son pues quizá un punto pues más apegado a lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia. Vamos a hablar ahora y seguir reflexionando con el Santo Cura de Ars. Él nos dice que para amar a Dios, pues simplemente, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues poniendo atención a lo que nos dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amar a Dios entonces es pensar frecuentemente en Él, es alegrarnos cuando encontramos una conversación donde únicamente se está hablando con Él y no poner cara de ¡ay, otra vez van con ese tema! No, porque el que ama a Dios busca aquellas conversaciones que lo lleven a Dios. Buscan aquellas conversaciones donde hablen de los santos, donde hablen de la Virgen, donde hablen de cosas cuyo fin último sea nuestro Señor. Amar a Dios también es pensar continuamente en Él cuando nos despertamos,
durante el día, durante la noche, es despertar y ponernos en sus manos y decirle, Dios mío, permíteme que hoy te ame con cuanto tú me lo permitas. Permíteme que te ame lo más que pueda. Amar a Dios también es frecuentar los sacramentos. ¿Por qué? Porque ahí también nos encontramos con Dios. Ir a confesarnos, ¿para qué? Para mostrar ese arrepentimiento que tenemos, para mostrar ese perdón que realmente estamos sintiendo porque hemos ofendido a Dios. Amar a Dios es asistir también a la Eucaristía para ofrecernos en ese también, en ese misterio, en ese sacrificio que Cristo mismo hace. Amar a Dios también es amar a la Santísima Virgen María y a la Santa Madre Iglesia, porque Dios las ama, y cómo no vamos a amar aquello que Él también está amando. Pero un punto también importante y que no debemos olvidar es que el que realmente ama a Dios vive con un grande temor de ofenderle. Y este es un punto bien difícil, porque seguramente nosotros no tenemos tanto temor de Dios, pero el que realmente quiere amar a Dios pone mucha atención a cada una de las actitudes que toma. Pone mucha atención hacia dónde se va desviando su corazón, pone atención hacia dónde van dirigidas sus intenciones, sus acciones. El que ama a Dios realmente se está examinando constantemente porque tiene miedo, de ofenderlo de alguna forma, porque sabe que el pecado nos aleja de Dios. Y mientras más tardamos en convertirnos, entonces es más difícil que tengamos un encuentro con Él. Y hay también otra tentación que es muy grande, y es que yo estoy segura que cada uno de nosotros tiene un amor muy grande en esta tierra, y nadie me lo va a poder negar. Y nuestro más grande amor aquí somos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto es real, y no espero que nadie se haga el que no, no es cierto, yo no. Porque es verdad, simplemente veámonos al espejo. Buscamos vernos bien, buscamos sentirnos bien, buscamos las mejores comodidades, buscamos que las demás personas nos amen. ¿Por qué? Porque nos amamos. Y nosotros podemos, este amor que tenemos hacia nosotros mismos no es malo. Es malo en exceso, es malo cuando va desviado, es malo cuando ya es excesivo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a convertirnos en nuestros propios ídolos. Y si nosotros nos ponemos en el centro de nuestra vida, pues entonces Dios se queda a un lado. Y esto no es así, porque Dios no merece ser amado ni como nos amamos a nosotros mismos. Tiene que ser amado mucho más de lo que nos amamos. Y esto pues seguramente va a ser muy difícil de practicar, porque desterrar el amor propio es algo muy complicado, pero que es posible. Y bueno, también cabe resaltar que no solamente pues se tiene que amar a Dios de todo corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. No, esto no es lo único que tenemos que hacer, porque continúa diciendo el mandamiento. Graba en tu corazón estos mandamientos que yo te dicto hoy. Incúlcalos a tus hijos y háblales a ellos cuando estés en tu casa y cuando vayas de viaje, al acostarte y al levantarte. Si amamos a Dios, entonces también vamos a querer que Él sea amado por los demás. Así como nos amamos a nosotros y queremos que otros nos amen, pues si amamos a Dios, vamos a querer que más personas lo amen. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues hablándoles de Dios. Y no solo con la palabra, con nuestro testimonio, las demás personas también pueden llegar a tener pues esa intención de realmente querer amar a Dios con todo su corazón. Si las personas ven que nosotros amamos a Dios y ven un cambio en nuestras actitudes, pues entonces también se les va a antojar amar a Dios. Bueno, a propósito de lo que nos comenta Yaren, pues es real, ¿verdad? Todos, no en un momento de nuestra vida, siempre en cada etapa de nuestra vida, buscamos el superarnos, buscamos quizás ser el mejor en un deporte, quizás quedar en la mejor universidad, tener los mejores resultados, pero tenemos que cuidar que esto, como bien dice, no sobrepase lo sano, ¿verdad? Y sobre todo, entender en la justa dimensión que Dios es mucho más importante de todas estas cosas que van a pasar, que se van a quedar aquí en la tierra y totalmente que son pasajeras. Claro, simplemente es cuestión de darle a cada cosa su lugar, a darle a cada cosa su nivel de correspondencia y recordar siempre que Dios merece el primer lugar. ¿Pero cómo vamos a lograr esto? Pues simplemente con ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Si el amor de Dios se nos dio a través del Espíritu Santo,
Pues entonces, si nosotros vamos a amar a Dios, también tiene que ser a través del Espíritu Santo. Él es como el que nos va a unir y nos va a permitir, pues, dar amor por amor. Y cumplir con todo lo anterior, pues quizá puede resultar un poco difícil, un poco complicado. Sin embargo, es posible. Y lo vemos con el ejemplo de los santos, de los mártires, que amaron a Dios con todo su corazón hasta el punto de entregar sus vidas por completo a Él. Y voy a tocar también otro punto que, pues, es la parte contraria del cristiano. Hay muchos cristianos que solo lo son de nombre, tristemente, y esto es muy real. ¿Por qué? Porque pues hay cristianos que hacen sus oraciones con fastidio, que no les gusta, por obligación. Hay cristianos que ni siquiera hacen oración. Hay cristianos que van a misa sin devoción, cristianos que rezan el rosario repitiendo y repitiendo oraciones como si fueran pues simples palabras, cuando realmente no es así. Hay cristianos que ni los sacramentos frecuentan, que la única vez que se confesaron fue en el día antes de hacer su primera comunión, que su única comunión fue cuando hicieron su primera comunión y en su boda y ya, y eso fue todo, en los 15 años de alguien. Y tristemente esto pasa. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene mucha indiferencia. El cristiano no le importa amar a Dios, le importa recibir de Dios, pero darle a Él realmente es algo que no siente que tenga la necesidad de hacerlo. Y bueno, quizá muchos no nos identifiquemos con este tipo de cristianos, porque gracias a Dios hemos sido formados, nos han llevado nuestros padres a misa, hemos sido educados en la fe, sin embargo, tampoco nos hagamos los santos. Porque si bien ahorita podemos estar pasando por una etapa espiritual, pues muy bonita, podemos llegar a caer, porque el demonio es muy astuto, es muy tentador, y nosotros somos muy débiles y muy pecadores. Podemos caer en este tipo de cristiandad de nombre nada más, podemos llegar a perder a Dios, perder al cielo, y lo peor aún es que tomamos de padre al demonio, y nuestra herencia entonces es el infierno. Y esto es cierto, o sea, no lo tomemos como un simple juego, no es algo que se tenga que tomar a la ligera. Recordaba una frase ahorita que mencionas esto tan fuerte, y que es una realidad, ¿no? Que hay muchos cristianos, o algunos de nosotros, en alguna parte de nuestra vida tenemos que cuidarnos de no ser así, o ver en el pasado si fuimos así. Pero hay una frase que recordaba que era, que no nos tiene que espantar que el cristianismo sea atacado. Lo que nos debe escandalizar es que sea insignificante, porque el escándalo de unos pocos, refiriéndose a los escándalos que ha habido en la iglesia lamentables, pero que son los de unos pocos, es el resultado de la mediocridad de muchos. Porque no damos la cara por Cristo, porque no nos importa realmente esto. Y es muy cierto, pero también, si bien pues hay pues actitudes quizá un poco extremistas de alejarse de Dios por completo, también hay actitudes que nosotros vamos tomando en nuestro día a día y que quizá no las notamos tanto o no les damos tanta importancia, pero que realmente poco a poco nos van alejando del amor a Dios. ¿Y con qué actitudes me refiero? Pues simplemente pensemos, ¿cuántas veces hemos faltado a nuestra formación o a hacer alguna oración únicamente por pereza? ¿Cuántas veces nos hemos quedado dormidos mientras rezamos el rosario, mientras estamos haciendo algún otro tipo de oración? ¿Cuántas veces hemos tenido tiempo en nuestro hogar y lo hemos desperdiciado en cosas ociosas en lugar de leer la Sagrada Escritura, en lugar de leer algún libro espiritual? ¿Cuántas veces hemos roto nuestros ayunos porque se me antojó algo? ¿O porque estoy con una persona que no está ayunando y me da pena decirle que yo sí lo estoy haciendo? Por un convivio de la escuela. Por un convivio de la escuela. ¿Cuántas veces también pues hemos dejado de hacer las oraciones predilectas de la iglesia, como el Ángelus, como la coronilla de la misericordia? ¿Por qué? Porque estábamos con alguien que no las hacía, o porque vi la hora pero me hice el ciego y no la quise hacer porque me dio pereza. ¿Cuántas veces hemos dejado de asistir a la Santa Misa y pudiendo hacerlo tomando como excusa la pandemia? ¿Cuántas veces también hemos omitido, no sé, las oraciones de la mañana o de la noche porque vamos a alguna pijamada y mis amigas no rezan, entonces pues yo tampoco lo voy a hacer? ¿Cuántas veces hemos faltado realmente en pequeñas cositas a Dios que decimos mañana sí lo voy a hacer, solo es una vez? Pero con esas pequeñas veces, nuestro amor a Dios se va haciendo más pequeño. Realmente nos vamos alejando un poquito más de Él. Y pues es muy triste la vida del que quiere agradar
al mundo y a Dios. ¿Por qué? Porque se está engañando a sí mismo. Esto no se puede hacer, es imposible tener dos amos y nuestro Señor nos lo dijo. No se puede servir a Dios y al dinero, no se puede servir a Dios y al mundo. Nosotros no podemos buscar medias partes. Soy de aquí, soy de allá. Tenemos que escoger un solo amo. Y ese amo pues tiene que ser Dios. ¿Por qué? Porque no podemos seguir al mundo y sus placeres y al mismo tiempo querer seguir a Cristo y su cruz. Porque son dos cosas completamente diferentes, dos cosas completamente opuestas. Y tenemos que tomar realmente la firme decisión de escoger como amo a nuestro Señor y no dejarlo más. No dejarlo más y no querer después cambiarlo por el mundo. ¿Por qué? Porque es más atractivo, porque me da más alegría en esta vida. No debe ser así. Y si quizá en este momento nos falta valentía para decir, Señor, yo te escojo a ti ante todo, pues entonces miremos la cruz de Cristo. Porque ahí vamos a encontrar todo el amor que Él nos ha ofrecido. Y vamos a tener también en nosotros el deseo de darle un poco de todo ese amor que hemos recibido de su parte. Veamos también el ejemplo de los mártires que padeciendo los tormentos más feos, que realmente no logramos a comprender cómo lo hicieron, pues lo dieron. ¿Por qué? Porque prefirieron salvar su alma, prefirieron perder el mundo antes que perder el amor que le tenían a Dios. Y bueno, si nos cuesta seguir el ejemplo de los mártires, pues digamos el ejemplo de los mundanos. Simplemente veámoslos. Ellos son totalmente comprometidos con el mundo, que es su capitán. Ellos hacen lo posible, todos los sacrificios para asistir a las mejores fiestas, para emborracharse, para drogarse, para hacer las mejores cosas. ¿Por qué? Para agradarle al mundo. Ellos sí se esfuerzan. ¿Y a nosotros por qué nos cuesta tanto realmente tomar como único amo a Cristo y hacer todo por Él? No busquemos entonces ni queramos más que agradar a Cristo. Busquemos únicamente amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Pero hay también una forma en la que podemos amar a Dios. Y el mismo Cristo nos lo dijo, a través de nuestro prójimo. Nuestro Señor, si bien nos dio el mandamiento del amor, para amarlo a Él, nos dijo también que nos iba a dar un mandamiento nuevo. Y en el Evangelio de Juan nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. En Mateo nos dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estas dos cosas nos pide. Así es como debemos amar al prójimo, saliendo de nosotros mismos, no pensando únicamente en lo que yo tengo, sino mirar al que tengo junto, mirar las necesidades de Ale, de Tobit, de los católicos informados que están en la pantalla, mirarlos a ellos y también pues mirar a nuestros enemigos, porque a ellos también nuestro Señor los ama y nos ha pedido que los amemos como Él nos ha amado. Pero la caridad con el prójimo tiene que tener ojos muy grandes. Es decir, no podemos hacernos los ciegos ni los de la vista gorda ni decir, ¡ay, es que no me di cuenta! Esa excusa ya no la podemos tener nosotros si queremos realmente amar a Dios. El que ama a Dios se preocupa por su prójimo y ve continuamente cuáles son sus necesidades, cuáles son las tentaciones por las que está pasando, los tormentos, las dificultades. Y si bien no tenemos tanta relación tal vez con aquella persona, pues tampoco ser chismosos ni entrometerse, pero si sabemos que está pasando por una situación difícil, nuestras oraciones deben estar presentes con ella. Si podemos apoyarla de otra forma, económicamente, moralmente, de la forma que sea, pues también hacerlo. Pero tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Y otra cosa importante para amar al prójimo es que no tiene que ser un amor hipócrita. Es decir, si simplemente a mí no me nace amarlo, no voy a fingir que lo amo, porque eso tampoco está bien. Si a mí me cuesta amarlo, le voy a pedir a Dios que me dé la capacidad de hacerlo, pero no voy a ir a decirle, ¡ay, te amo!, cuando realmente no es así. Porque eso es algo malo. Y tampoco puedo fingir que amo al prójimo para que él también me estime a mí, o para que las otras personas me estimen y digan, ¡ay, es que él ama a todos!, es que él es muy cariñoso con todos, porque eso es un amor hipócrita. Y si realmente no te nace, no finjas, simplemente pídele a Dios que te dé la capacidad de amar. Y cuando el Señor te lo quiera dar, vas a ver que va a ser posible. ¿Qué puedo decir como conclusión? ¿Cuál es la finalidad del amor? Aquí tengo a dos parejitas, bueno, a una parejita que se ama mucho. Pero ¿cuál es la finalidad del amor de Ale y Tobit? Su unión,
La finalidad del amor es la unión entre las dos personas. Ustedes dos se aman, ¿para qué? Para estar unidos. Si nosotros vamos a amar a Dios, va a ser para estar unidos a Él. Esa es la finalidad del amor, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Por eso el Señor nos ofrece su amor, para que nosotros se los demos y así podamos estar unidos y así podamos tener esa relación que Él buscaba cuando se reveló a cada uno de nosotros. Catolín, amar a Dios es hacerlo tu prioridad en tu vida. Amar a Dios es amarte un poco menos a ti mismo. Amar un poco menos las cosas que están a tu alrededor para buscarlo únicamente a Él, para enamorarte de Él por completo. En la medida en la que nuestro amor a Dios vaya creciendo, también va a ir creciendo nuestro amor al prójimo. Así que vamos a matar dos pájaros de un tiro. Si amamos más a Dios, vamos a amar más a las personas que nos rodean. Así que esta es la invitación que hoy cada uno de nosotros nos llevamos. Esta es la tarea que nos llevamos a nuestros hogares. Amemos a Dios. No a partir de mañana, a partir de hoy. No busquemos excusas ni busquemos postergar cada vez más este amor que Él quiere que le demos. Amemos a Dios hoy, a partir de ahora que estás escuchando esto. Amemos a Dios, cada uno de nosotros, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amemos a Dios hoy, como dice Yareni, y repetir esta frase todos los días, porque el cristiano no puede llegar a una edad, quizás en la adolescencia, en la juventud, en la adultez o en la ancianidad, en el que diga, yo llamé a Dios, o yo ya fui buen cristiano, llamé a mi prójimo cuando era joven, cuando tenía tu edad, cuando iba a tal o cual grupo. No, Catón, lo que hemos dicho, la meta es hasta el final, hasta los últimos días de nuestra vida, y hay que amar a Dios hoy, siempre. Nunca, nunca llegaremos al tope de amarlo. Sí, por eso siempre hay que seguirlo ejercitando. Despedimos a Yareni con un fuerte aplauso. ¡Bravo! Muy bien, llegamos al final de nuestro programa, pero antes vamos a concluir con Orando y Confiando a cargo de nuestra invitada especial, Angélica de la Cruz, y la recibimos... Angélica Vadillo, y la recibimos con un fuerte aplauso. Buenas tardes a todos los católicos informados. Es un gusto estar en esta noche con ustedes, en esta sección de Orando y Confiando. Ya bien, en este programa nos dijeron que la oración es una forma de demostrarle a Dios lo mucho que lo amamos y lo mucho que nos importa. Así que desde casa te invito a que vayas disponiendo tu corazón, vayas disponiendo tu mente, vayas disponiendo tu alma. Y vaya silenciando poco a poco tu exterior. Vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor. En esta tarde, en esta noche, te queremos dar las gracias. Gracias por la vida que nos concedes. Gracias por toda tu creación. Gracias, Señor, por tanto amor que tú nos das día a día.
porque tú eres un Dios de misericordia, un Dios bueno, que no dejas de derramar tantas gracias, tantas bendiciones a tus criaturas, Dios mío. Bendito y alabado seas. Bendito sea tu nombre por toda la tierra. Gracias, Señor, por este programa. Gracias, Señor, por los Catolins. Gracias por aquellas personas que nos están transmitiendo y que están viendo. Bendito y alabado seas por siempre, Dios mío, porque tú eres un Dios de amor. Y porque tú esta noche nos invitas a cumplir de todo corazón este primer mandamiento. Ah, Señor, concédenos la gracia de amarte de todo corazón, de amarte con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con nuestro cuerpo, Dios mío. Pero que no solo sea un amor superficial, un amor interesado, un amor con condiciones, sino que realmente sea un amor con obras, un amor con testimonio, un amor con ejemplo. Ayúdanos, Dios mío, a abrir nuestro corazón de par en par, que venga el Espíritu Santo y que encienda nuestro corazón, que arda. Ven, Espíritu Santo, haz arder nuestro corazón de amor por Dios. Que no nos cansemos de amarte, Dios mío. El amor no es amado. Vamos a amar al amor. El amor no es amado. Vamos a amar al amor. Es imposible no conocerte. Es imposible conocerte y no amarte, Dios mío. Muchas personas no te conocen y no te aman. Muchas personas te conocen y aún así no te aman. Si nadie lo hace, concédenos la gracia de hacerlo nosotros. Tú bien sabes, Señor, que somos imperfectos, que somos criaturas, que somos miserables y que muchas veces nuestro amor no corresponde a tu amor, a tu misericordia que tú nos das. Porque somos débiles, porque simplemente somos pecadores, Dios mío. Pero a pesar de eso, tú quieres nuestro amor. A ti te gusta nuestro amor. Ayúdanos, Señor, a amarte cada día más y más. Que desde el fondo de nuestro corazón salga un te amo, Dios mío. Te amo, Dios mío, en mi pobreza. Te amo, Dios mío, en mi debilidad. Te amo, Dios mío, en mi enfermedad. Te amo, Dios mío, en mis alegrías. Te amo, Dios mío, en mis adversidades, en mis problemas del día a día. Te amo, Dios mío. Concédenos la gracia de cada día amarte más y más. De cada día enamorarnos más y más de ti, porque bien sabemos que un enamorado quiere hablar con su enamorada, que un enamorado quiere estar siempre con él. Ayúdanos, Señor, socórrenos. Bien sabes que somos débiles, bien sabes que pecamos y que caemos constantemente en la tentación. Concédenos la gracia, Señor, de amarte con todo nuestro ser, con toda nuestra lengua, con nuestro cuerpo, Señor. Ayúdanos, Dios mío, socórrenos. No te alejes de nosotros, Señor, que podamos amarte de todo corazón, que no solo digamos un te amo de dientes para afuera, Señor, sino que realmente lo sintamos, que realmente sea un amor que lo demostremos día a día con la oración, con los sacramentos. Ayúdanos, Señor, y no nos dejes.
Te amo, oh mi Dios. Mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, oh infinitamente amoroso Dios, y prefiero morir amándote que vivir un instante sin ti. Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al infierno, porque ahí nunca tendré la dulce consolación de tu amor. Oh mi Dios, si mi lengua no puede decir cada instante que te amo, por lo menos quiero que mi corazón lo repita cada vez que respiro. Dame la gracia de sufrir mientras que te amo y de amarte mientras que sufro. Y el día que me muera, no solo amarte, pero sentir que te amo. Te suplico que mientras más cerca estés de mi hora final, aumentes y perfecciones mi amor por ti. Señor, que cada día te amemos más. Que nuestro corazón no se canse de alabarte, no se canse de servirte, no se canse de amarte. Y bien en este programa también nos dijeron que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así como tú nos has amado, bien sabemos que una forma de demostrar nuestro amor hacia nuestro hermano es por medio de la oración. Es por medio de estar atentos a todas sus intenciones y sus necesidades. Y para ello vamos a responder, te lo pedimos Señor, a cada intención. Por la salud de la familia Castañedo Pérez. Por los que no tienen trabajo. Te lo pedimos, Señor. Por las almas del purgatorio. Te lo pedimos, Señor. Por la familia Barrera Díaz, que Dios les conceda entendimiento y sabiduría para actuar y decidir cada día conforme a los mandatos de nuestro Padre Dios. Te lo pedimos, Señor. Señor, intercede por estas intenciones de estos católicos informados. Acúdelos, Señor. Ámalos, demuéstrales su amor, pero también haz que ellos te puedan amar en estas adversidades que están pasando. San Juan María Vianney, ruega por nosotros, ruega por los católicos, ruega por cada uno de los que estamos aquí en este programa. Intercede para que a tu ejemplo de humildad podamos amar de todo corazón a Dios. Gracias, Señor, por estos momentos de oración. Concédenos la gracia de conforme te vayamos conociendo más, te vayamos amando más. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga, Catalina. Despedimos y agradecemos la participación de Angélica Vadillo con un fuerte aplauso. Y te invito, católico informado, a quedarnos con esto, que conforme vayamos conociendo más a Dios, lo vayamos amando más y tengamos la certeza que cuando lo ponemos en primer lugar, todo lo demás por añadidura se nos hará. Bueno, vamos a dar paso ya a los últimos comentarios que ustedes, católicos informados, nos escribieron a lo largo de esta temática. Mandamos
Saludos a Juan José Sánchez, a Irma Rodríguez, a Crisela de los Santos, a María Reina Hernández. Y en comentarios nos escribe Efraín Flores, quien nos dice, Dios bendiga su noble labor. Finalmente, Sandra Luz López nos dice, gracias Yare por tu temática. Muchísimas gracias por estos comentarios y por ser parte de Un Café con 3F. Agradecemos a todos los católicos informados que nos acompañaron a lo largo de toda esta transmisión. Les recordamos el próximo miércoles en ese mismo enlace a las 8 de la noche para Un Café con 3F. Y el día de mañana estaremos desde la rectoría de Nuestra Señora del Carmen con la Hora Santa y la misa a cargo del presbítero Rafael Luna. Asimismo, les recordamos que a través de nuestras redes sociales ustedes pueden checar diferente contenido que estamos subiendo continuamente, desde notas, plumas de fe, así como podcast, y así también como diferentes artículos que estamos subiendo y diferentes capturando la fe, que también nos ayudan a cada uno de nosotros para seguir perseverando en nuestra espiritualidad. Bueno, hemos concluido este programa y vamos a pedir la cuenta del día de hoy. Muchísimas gracias, Dios bendiga a todas sus familias del otro lado de la pantalla. Esto fue Un Café con 3F. La cuenta.